pasa? Poco. ¡Silencio! ¿Qué pasa? Oye, ¿qué les pasa hoy? ¡Es Semana Santa! ¡Joder, Santa! ¡Es cierto, cierto! ¡Pecador! Por favor. ¿Oye, qué? Javius. Pido disculpas. Mi madre siempre dijo, no se baila. ¿Qué? No se grita. No se come. No se pelea. No se barre. ¿No? No se barre. ¿Qué? Jueves Santo. No se baña. Semana... No, eso tú lo haces cualquier día. Semana de reflexión. Sí, sí, sí. Semana también para entregarse. ¿Qué? Oh, ¿qué? ¿Qué? A Dios. Ah. Al Señor. ¿Cuál Señor? Y sobre todo... El Señor. Bueno, tú te entregas cualquier día de cuál es el día. Pero casualmente, quiero que cada uno de ustedes ¿qué? Se confiese aquí en Edson. ¡Paguera! Quiero agradecer como siempre a una persona que me acompaña en el teclado. Siempre ¿qué? Tan profesional. Sí, sí, sí. César Miranda. Sí, gracias. Que pase, por favor, el primero. ¿Qué? A confesarse que sería Brian, por favor. ¡Deja tu cámara! Brian, vamos, adelante. ¡Deja, deja! ¡Para ahora, pues, hijito, por favor! ¿Qué pasa, Brian? ¿Qué? Brian. Mira, su posa, por favor, confiésate. Ante todo, quiero confesarme. Pecador. ¿Eres? Ya sabemos, eso ya sabemos. ¿Eres? No, es un... Quiero decirte que la zapatilla que me has regalado, ¿qué? La he vendido. ¿Qué? 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 ¡Qué malo! Eso no se hace. Eso no se hace. Solo voy a decir, señor, aléjalo de las drogas. ¿Qué? Porque solo un regalo se vende por alguna adicción. ¡Penitencia! Te pido... Se está acoplando con tu té de cobre, mi amor. Te pido, por favor, señor, que ilumines el camino de Brian. Te pido, señor, por favor, si tienes que llevarte, llévatelo. ¿Y su penitencia? Vamos con el siguiente, por favor. 20 Ave Marías. Vaya, 20 Ave Marías. Vamos con el siguiente, por favor, a confesarse. Nelson. ¿Nelson? Yo te quiero decir que lo que me paga ya no me alcanza. ¡Ay! 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 Tengo un hijo del colegio. ¿Qué? ¿Quién te manda a tener tantos hijos? Para Semana Santa no tengo para el trago. ¿Qué? Ya, y con esa, con, ¿te estás confesando con qué fin? Porque mi padre es más. Le pido al Señor que me dé a mí fortaleza para poder soportarte. Le pido al Señor también que ojalá que consigas otra mujer, porque esa mujer que tienes no te ayuda en nada. ¿Qué? Vamos con el siguiente, por favor. Me gustaría... Johnny es un caso aquí en Edson, ¿pa' qué más? ¿Qué? Un caso perdido. ¿Ay, quién le ha dicho que pase? Ay, pero ¿por qué te cruzas? Ay, no. ¿Cómo se nota que no sabe de cámaras? Confiésanos, por favor. A ver. Yo quiero confesar. Ay. ¿Qué tal vos? Me cancelaste. Ani, yo, bueno, estoy borracho, dime, ¿qué pasa? Pero ya se le fue, ya. A ver, sí. Que ya no me llegan, ya no me llegan regalos ni remesas del extranjero. ¿Qué? 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 ¿Ya no te llegan regalos ni remesas del extranjero? Así es, así es. La cartera... Escucha, por alguna razón, por alguna razón, ya se enteró que tienes otra vida acá. No, todavía sigue en secreto. ¿Qué? Sigue en secreto. Gracias, César. En este caso, lo único que te puedo decir, Johnny, es que queremos que te vayas para allá. ¿Qué? Y en nombre de la producción Edson, ¿pa' qué más? Yo particularmente te voy a regalar ese pasaje. Muchas gracias, muchas gracias. Porque de lejos no puedes seguir con esa relación. Quiero que estés unido a esa bella mujer. Que no te la mereces, de verdad. ¿Por qué? No te la mereces, pero yo sé que ella teniéndote allá, ella va a poder acabar contigo. Sí. Porque se va a dar cuenta. Si no vengo, vamos, si retírate, no, por favor, retírate, no hay más tiempo. ¿Alguien del público que quiera, por favor, confesarse? Milagros. A ver, tenemos a un chico que quiere confesarse. Espero que no sea nada doloroso para sus padres. ¿Qué?
Tengo una confesión. ¿Qué? ¿Esa voz? Oye, tú eres, salsero, tú eres cumbiamero, ¿esa voz? De todo. ¿Qué? Oye, no. Hago de todo. Dios mío. Pero tengo una confesión. Mi novia cree que me... Perdón, un ratito, ya empezamos mal. ¿Quién dijiste? ¿Tú? Mi novia. ¿Novia? ¿Qué? Ah, ok, ya, bueno. Ya, pero no, aún no acabo mi confesión. Mi novia con arroba. ¿Cómo? Oye, ¿qué te pasa? Ya, ya, dime, dime qué pasa. Mi novia cree que me gustan los hombres. ¿Qué? ¿Es verdad? ¿Es verdad? Escucha, eso ya no solamente tu novia, sino que también hasta Dios. Se acabó la confesión, de verdad. ¿Alguien más que se quiera confesar acá? ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¡Falto yo! ¿Qué? ¿Esa ¿Qué? Voz? ¿Qué? 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 Esa voz, a ver. San Martincito. ¡Ay! ¿Qué? Ahorita saco la escoba, el pericote y el ratón. ¡No! ¿Y cuándo no juntando los animales? ¡Ay, no! Escucha, no, no, esa voz. Esa voz yo la conozco. ¿Sigue? ¿Qué? ¿Te vas a confesar acá? Sí. ¿Qué? Tengo algo que decirte. ¡Oh! ¡Oh! ¡Lady DJ! ¡Lady DJ! ¡Lady DJ! ¡No! Que... ¡Cállate la zona! Tengo algo que decir. Un aplauso, por favor, para Carla Tarazona, el exo. Oye, Carla, escúchame, yo te digo una cosa. Para ti, de verdad, no pasa lo que te pasa. Sí, sí, sí. Guapísima. Está regiasa. Yo no te veo, creo que desde que me encontré contigo en Chancay, que ha sido ya varios años. Que no me quería encontrar contigo. Pero pues, yo no soy metiche, tómame bonito. No, he venido a confesarme, ¿no? ¿Qué pasó? Sí, dime. De repente, si me hubieras invitado hace años atrás, no hubiera venido, ¿no? ¿Qué? Claro, porque tú eras así de la Chabela y del Cristian, pues. ¡Oh! No, pero esos temas no hay que hablar. Ya pasaron. Yo, escucha, yo solamente soy, yo soy ahora un amigo eres de padrecito, todo. Antes era alcachofa. No, jamás. ¿Sabes qué pasa, Carla? Yo nunca me he metido en la vida personal de nadie porque no me gusta. Tienes razón, pero a todos no. Les pelaba las muelas. Sí. ¡Oye! Hasta ahora te digo, hasta sí. El huevero. ¿Cómo siento, por favor, Carlita? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, feliz, contenta. Tú siempre. Sí. Escucha, pero esa sonrisa es de amor. ¿No? Sí, ¿cómo sí, la ven ustedes? Sí, sí. El público como la de guapa, ¿no? Guapísima. Sí, linda. Yo creo que a mí la soltería me va mejor que cuando esté acompañada. No, no. Sí, ya voy a cumplir 41 años. Es cara de enamorada. Te veo, pero está, pero te ha caído bien. Entonces, está caído muy bien estar sola. Sí, sí, sí. Es que también para lo que tenías también ya. Cualquiera se va a sentir mejor. Claro. Es cierto. Pero ahora ya... Pero imagino que tiene varios pretendientes. La verdad que ni cuenta me doy si hay pretendientes. Estoy tan dedicada a mi trabajo y a mis hijos. Tengo ¿no? tres hijos en casa que créeme, a veces los quiero aventar por la ventana. Es agotador. Luego me acuerdo que es pena de cárcel y se me pasó. Pero igual, bueno, es una buena mamá, pero no hay que olvidar también que uno puede ser madre y mujer. Por supuesto. Yo confesé en una entrevista hace un tiempo que hasta el mes de noviembre del año pasado salí con una persona que no era pública. Yeah. Pero este año he decidido darme un tiempo y hacer mis cosas tranquilas. Con mis hijos, y si en algún momento llegara el amor, llegará, pues si no llega también... Claro, no te quite el sueño, digamos, no, eso. No, ya a estas alturas no, ya... en el tiempo aprendes mucho, no hay otras prioridades ahora. Claro, pero también es lindo tener un compañero, pero obviamente que te acompañe, que esté bien contigo, que te ayude a crecer también, normalmente, ¿no? Normalmente la gente cree que cuando uno tiene hijos, en tu camino estás buscando una persona que te mantenga los hijos, sí, que te mantenga en la casa. Y nada que... Pero en mi caso no es así, más bien yo creo que se me corren, ¿no? Sobre todo cuando eres una persona pública, es más complicado encontrar una persona que se acople a tu vida, una persona que no tenga nada que ver con la televisión. Por los ampay, pues. Bien, sí, claro. Vamos, entonces. Esa es la ventaja. Por un lado, esa es la ventaja, ¿no? Que te enteras si te ponen los cachos o no al toque. Te quiero preguntar algo, mi querida. ¿Qué opina de mi set? ¿Qué te parece mi set de grabación? ¿Te gustó? Me encanta, sí. Nada que envidiar. Me encanta este pájaro. Y este sí es fiel, ¿ah? Este sí es fiel. Solo que hay que peinarlo. Hay que peinarlo un poquito. Sí, pero lo malo es que está peluchón. Está peluchón. No va. Como estamos en Semana Santa, obviamente, Jueves Santo, ¿qué pasen los huevos de Pascua? Los huevos de Pascua, pregunta. ¡Óyeme!
Escúchame, me encantan los huevos que no tienen otros. Escúchame. Y que le falta algunos. No, no, no estás atacando. Este yo, pero yo no ataco. Pero tú lo conviertes a un programa de espectáculo. No, este es un programa para divertirnos, sí, ¿verdad, sí, chico? Sí. Un programa sano que llega a los hogares ya con la idea de divertir. Ya estamos en conversaciones con Perú TV. Perú TV, pero es un programa educativo. Dijo jueguitos, divertidos. ¿Ya? Le quitamos a la gente, por ejemplo, un chico acá ha tenido parálisis. Y mira, eso, este programa lo ha ayudado bastante. ¿Ah, no, sí? Es broma, sí. Porque estaba ya así el hombre y se ha ido acomodando su rostro. Sí, ajá. Entonces está ya bien, ayudamos está a la gente. Está bien. Discúlpame, eran huevos de Pascua, me han traído los huevos del. Ya. No, vamos. Escoge uno, no, por ni favor. Siquiera de él, porque estos son más grandes. ¡Ah! No. ¡Ay, no! No, oye, no, no, no. Ya, la próxima te vas a respeta. Es señora, es una señora. Ya, vamos, por favor. Escoge un huevo de Pascua. Qué miedo. A ver, el ¿qué? ¿Qué? Ya, rápido. Todavía. ¿Qué? Te molesta, ¿qué dice el huevo? ¡Está duro! ¡Está crudo! ¿Qué? ¿Está crudo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? Ah, todavía. No. Mi querida Carl Stairisi. Otra vez. Mi querida Carl Stairisi. Si de los errores se aprende, mi querida Carl Stairisi, ¿qué errores no volverías a cometer en tu próxima relación? No suelo arrepentirme de mis decisiones. Eso me gusta. Apechugo bastante cuando elijo algo bien o algo para mal. Pero yo creo que el error que no volvería a cometer es casarme tan rápido. No, ya no me volverías a cometer. No, ya no. Esperaría cierto tiempo. Sí, claro. Lo que pasa es que en esa época que me casé tan rápido, estábamos con el tema de la pandemia, que el mundo se va a acabar y vive la vida antes que la vida te viva. Y te alocaste. Y me aloqué y me casé y la fregué. ¡Maldita pandemia! Más rápido llegó la vacuna. Escúchame, sí. Que te adelantaste, digo, sí. Sí, claro. Pero yo creo que de los errores uno no tiene por qué arrepentirse porque... No, jamás. Al final aprendes, ¿no? Exacto. ¿Te volverías a tatuar el nombre de un amor? No, ya no, ya. Yo siempre le he dicho, eso trae mala suerte, de no, verdad. No, ahora solamente de mis hijos. Todo lo que está en mi cuerpo tiene que ver conmigo, con mis hijos. ¿Te has borrado algún tatuaje? Varios. Como tres. ¿Y duele, de verdad, Carla, o no? Cuéntanos. No, la verdad que no. Estaba feliz, por eso no sentiste el dolor. Claro, porque como estás feliz ya no sientes el dolor. Ya, dijiste, mira, tengo que borrar. Peores cosas me han dolido, un tatuaje más. ¡Ay, no, 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 Carla, ya! Este programa va a salir de edición nocturna, 12 de la noche, más o menos. Qué fuerte, de verdad, de verdad. Nada, vamos a jugar el siguiente. Nada santo, recuerda que es jueves santo, okay. Un poquito más de... Sí, sí, sí. Sabe. ¿Qué? Más miedo me da su cara que lo que dices del huevo. ¿Qué dice el huevo? Pregúntale a tu marido. ¿Te ha costado caro ser famosa, mi querida Carl? Tiene sus pros y sus contras, pues, ¿no? Para conseguir pareja sí es complicado porque cualquiera no... O sea, sobre todo que no pertenece al medio, le cuesta mucho trabajo entender las cosas que pasan. Fuera de eso, creo que no es algo que yo elegí y que me ha dado bastantes satisfacciones. Se ha hecho parte de mi vida. Tengo más de 20 años trabajando en televisión. Entonces... ¿Y tú crees que si no hubieras sido famosa, no hubieras pasado por todo esto? ¿Por lo que pasa? Yo creo que quizás hubiera pasado lo mismo, pero no hubiera sido tan público, ¿no? Claro, como porque muchas. Porque la historia que pasamos mucha gente que trabaja en televisión es la misma historia que puede pasar cualquier persona. La diferencia es que la historia de nosotros está en una pantalla. Es público. Exacto, es público y cualquiera puede juzgar, pero en una persona que nadie conoce, pues... ¿Quedó pasa. Claro? ¿Les quedó claro? Sí, sí. Clarísimo. Ah, ya. Escoge la siguiente, mi querida Carl. Sí. No, me gusta cómo Carla se expresa, de verdad. Ay, sí. Porque además la escucho y uno aprende. Y sobre todo te digo a ti, no te voy a decir el nombre, no te cases, ¿qué? No te desesperes. Ya te salieron los papeles, ya, ya ahí nomás. Con la boca cerrada se come mejor. ¡Ay, Dios! ¿A quién te refieres así? Personajes, personajes. Ay, ya, vamos con el siguiente juego. El uno. ¿Qué?
No, esa no. Esa es muy fuerte. No, esa es muy fuerte. ¿No hay botón rojo? Ese huevo es muy fuerte. De verdad, de verdad, de verdad que a veces no tienen tino ustedes, de verdad. ¿Qué? Acá no hay que incomodar a la invitada, por favor. ¿A quién tengo que votar? ¿Quién me ha hecho esto, ah? ¡Pamelita! Ya, mañana no estás, ya. Mañana no estás. Discúlpame, discúlpame. ¿Qué? Ha roto huevos. Sí. Siempre. Jueves Santo. Música, por favor. Música. Es Jueves Santo y de verdad les pido... reflexión. Sí, de matrimonio, creo, esa canción. ¿Estás equivocando? No, 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 nada de matrimonio, nada de matrimonio. ¡Siguiente huevo! Mi querida Carl Tyson. ¿En eso? ¿Para qué más? Cuatro. El 4. ¿Cuatro huevos? ¿Qué? Qué bonita pregunta. Me gusta. Si retrocedieras el tiempo, ¿qué decisión no tomarías? Oh, fuerte. Incluye nombres. No, porque cuando incluye nombres te mandan carta notarial. ¡Ay, no! Esto no sale a corte, te han mandado carta. A mí no. Al canal. No, no queremos problemas. Continuamos entonces con la respuesta de Carl Tyson. No, 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 yo no quiero problemas. El tema de casarme. Yo siempre le he dicho, creo que me apresuré en tomar decisiones, ¿no? Eso es, básicamente. Sí. Nunca más. O sea, que sí pienso en casarme, sí. Pero sí, ya no en cuatro meses, pues. Ya no. No, pues esperaría un poco más. ¿Más o menos cuánto? Un par de años, por lo menos. Ah, un par de años. 5 meses. 2, 3 años. Sí. Claro, pasa el tiempo y tú dices, no, de verdad, no la voy a volver a fregar. Sí. Ya aprendí. Sí. Qué lindo, ¿ves? Es que se aprende, pero tú sigues en lo mismo. Sigues en lo mismo. Te dicen, sigue y dale, y dale, y sigue. Es su terco, es su terco. Es terco. De verdad, ¿le siguen dando? No. De verdad, jueves, es jueves. Ana. Vamos, por favor, escoge el siguiente huevo para Carl Tyson, que nos acompaña. Aquí en Edson. ¡Peguemos! ¡Jueves Santo! Qué fuerte, ¿verdad? ¿Qué? De verdad que sí. ¿Está fuerte el huevo? ¿Qué? Fuerte. Mi mamá, un beso para mi gorda preciosa. Saludos para el huevero también de pasada. Sí. ¿Dejarías que alguno de tus hijos siga la carrera de su padre? Y forme su propia orquesta, se acabó. ¿Pero para qué va a formar si ya tiene? ¡Ay! Oh. En el caso de Valentino. A mí me da risa porque mucha gente cree que a veces uno le inculca a los niños lo que tienen que hacer. Claro, claro. Pero, por ejemplo, en el caso de Valentino, que mi hijo que justo cumple años, 8 años, es un niño que nunca se le enseñó ni a cantar ni a bailar. Él admira mucho a su papá. Le nació. Él, para él, su papá es lo máximo. Y él, por ejemplo, solito en casa, busca su YouTube, busca sus videos y se pone a ensayar, se pone a bailar. Ay, su papá lo empezó a llevar a los conciertos y cada concierto es una sorpresa, ¿no? Parece que uno lo hubiera escueleado al niño. Sí, claro. Tú tienes que hacer lo que hace tu papá. Pero es algo que ya le corre por las venas, ¿no? Es algo ya muy de él. Él quiere ser como su papá y si él quiere ser, pues yo no soy quien para cortarle, ¿no? Yo siempre he dicho que cuando uno quiere hacer algo y te gusta lo que haces, lo vas a hacer bien. Entonces, la idea no sería esa, ¿no? Porque uno siempre va a querer para los hijos, no sé, que escojan una carrera o algo, pero también pienso que... Como siempre, médico, abogado. Exacto, pero es lo que yo quiero, lo que su papá puede querer. Pero al final es lo que él quiere hacer, lo que a él le va a gustar, porque si él hace lo que le gusta, va a ser el mejor, ¿no? Lo dice una madre. Escucha, esto va para ti. Haz lo que tú quieras hacer, sé como la Barbie. Sí. Haz lo que tú quieras hacer. ¿Por qué te limitas? Tus papás ya te olieron. Haz lo que tú quieras hacer. O sea, no te limites, solo respeta la casa. Vamos, entonces, con la siguiente. Ya sabes para quién iba. Agarra, por favor, el siguiente huevo. El 2. Ay, qué miedo. 2 huevos. ¿Qué? No, 2. Número 2. Pues. Ay, no. Ay, no, qué feo. No, es que no tampoco... No vale romper. No, es que está mal formulada. De tu expareja, de las exparejas que has tenido, vamos a acomodarlo así, ¿con quién tienes una buena relación? Con Cristian.
Hemos aprendido a tener una buena relación. No, acá me quedo de una pieza. Ves que yo no estoy enterado de nada. ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! Escúchame. ¿De verdad con Cristian? Sí, claro. Lo que pasa es que... No lo podía imaginar, te lo juro. Si bien es cierto, la relación cuando se acabó se terminó a las patadas. Hubieron hasta procesos judiciales. Con el tiempo logramos conversar. Se zanjaron muchos problemas. Se dejaron ahí y decidimos empezar una relación como papás, ¿no? Como papás de Valentino, porque en realidad se trataba de la tranquilidad de mi hijo, ¿no? O sea, yo tengo dos historias, ¿no? Es la de mis hijos mayores, que todo el mundo sabe que hasta el día de hoy es una relación muy tirante, llena de procesos judiciales. Y está el otro lado, que es el tema con Cristian, que en su momento sí fue muy tedioso todo, pero después de 3 años... Y se logró mejorar la relación, muy aparte que pues, ambas personas involucradas en el problema pidieron las disculpas públicas y aceptaron lo que hicieron en su momento, y considero que a partir de eso pues se zanjaron las cosas, ¿no? Pero qué difícil. Yo no me hubiera podido imaginar que te vas bien ahora con Cristian. Sí, Domínguez. Lo que pasa es que yo te voy a decir algo. Yo la no gente, sé de preguntar, Carla. La gente tiene un concepto mío que yo soy problemática, gritona, no sé, pues las peores cosas, una mujer de carácter, pero el tener carácter no quiere decir que yo sea problemática. Lo que pasa es que yo siempre he querido llevar una muy buena relación. ¿Te gusta? Créeme lo que sí, que, exacto. Soy muy directa, soy franca, digo las cosas que siento como las siento, y si algo no me parece, te voy a decir, no me parece. Sobre todo con el tema de la justicia y la injusticia, me desespero cuando algo no me parece justo. Pero Inca y reclamo, también, siempre. Te escucho sí, no, fuerte, sí, claro. Bien, sí, te la mando. Es que o es negro o es blanco. No puedes. En el caso, por ejemplo, de mis hijos, yo soy muy protectora con ellos. Entonces, lo justo es lo justo para ellos. Conmigo, peléate, nos destripamos, lo que tú quieras. Pero mis hijos son mis hijos. Claro. Y considero que tiene que ser lo mejor para ellos. Entonces, porque yo reclamé o hablé, ay, no, la problemática, pero ya déjalo en paz, pero ya esto, no, perdóname, son mis hijos. Y con mis hijos nadie se mete. Los pleitos que puedas tú tener conmigo... Tú reclamabas por tus hijos, no por ti. Tú exacto. No querías tener de nuevo la posición de la pareja, sino como no, madre. No, y yo siempre lo dije. Y mira, porque hay gente que pensaría que tú querías volver de repente con Cristian Domínguez. No, seguro que no, sí. No. Mi tema fue, yo siempre lo dije, es cómo se terminó la relación. O sea, yo soy una persona que cuando está con alguien entrego mucho y doy todo por esa persona. Entonces, cuando se termina la relación por como se terminó, que obviamente tú la sabes al revés y al derecho, a mí lo que me molestó, no te hagas el sonso tampoco, a mí lo que me molestó es que me quieran ver la cara en mi casa y supuestamente si yo te abrí las puertas de mi casa. Entonces, eso fue en realidad lo que me molestó. Y yo como le dije a Cristian, después de lo que sucedió, yo no te iba a dejar un pelo entero después de lo que me hiciste. O sea, tú tenías que asumir las consecuencias pagar de tus lágrimas, actos. Pagar mis lágrimas, eso. No. Pagar mis lágrimas, dilo. Digo, tú tenías que pagar mis lágrimas, no, público. O sea, las cosas como son. Por eso porque te, todo se paga. Entonces, después de años, cuando ya ambos piden disculpas públicas y admiten lo que hicieron públicamente, para mí eso se terminó. Y entonces comenzamos a llevar una buena relación. Y ya, listo, ya está. Porque todo el mundo me decía a mí loca, mentirosa, problemática. Y ese era mi conflicto. Oye, ¿por qué me vas a decir mentirosa si yo no miento? ¿Y ahora Cris es un buen amigo para ti? No es que sea mi mejor amigo tampoco. Ah, claro, no, ya. Es que llevamos una buena relación por el bebé. Aparte, yo siempre le he dicho que él siempre ha tenido, sobre todo, una buena relación con mis hijos mayores. Y es algo que yo no voy a cambiar. Y prueba de eso, y él mismo te lo puede decir, que a pesar de los problemas que nosotros tuvimos, él jamás le cerré la puerta o le prohibí siquiera ver a su hijo. No, no porque bien se escuchaba, se comentaba que Cristian solamente te hablaba mediante alguna persona, no sabía decirte con quién. Lo que pasa es que en contigo. Su momento, para evitar problemas, y fue un error eso también, delegué responsabilidades a otras personas. ¿No? Y con el tiempo entendí que eso no estaba bien, porque si nosotros somos papás, o sea, la comunicación es de directa. Papá y mamá, comunicación directa para tomar decisiones, y es porque es una relación que no se va a romper nunca, ¿no? Hasta que mi hijo esté grande, si pasa algo bueno o algo malo, como papás tenemos que estar presentes para él, ¿no? Me encantó. Me encantó porque acabamos de escuchar una Carla Tarazona que de repente usted no había escuchado. Acabamos de escuchar a una Carla Tarazona madre. Acabamos de escuchar a Carla Tarazona, una mujer luchadora. Los milagros de Semana Santa. Acabamos de escuchar de verdad que ustedes no me dejan avanzar, pero estoy hablando algo bonito. Ahora Floria.
calma. No me dejan de entrevistar ahí, de verdad. Apúrate, que lo huevos. Se pasa por traer gente que no tiene ni tercero, ni tercero de media tienen acá. Tienen dos huevos. Escoge una, por favor, Carla. Seis. ¿Cuál? Seis. Seis, ya. Me pone de mal humor esto. Media docena. Oh. ¿Ah? ¿Qué? 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 ¡Ay, no! La muca. La muca. Aquí aparece todo. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! La muca. Vamos a acordar a alguien. ¿Consideras que has tenido amigos en la televisión, mi querida Carl? Los amigos son contados con los dedos de la mano. Y en la televisión, pues lamentablemente, no siempre vas a encontrar gente que sea sincera, ¿no? Son muy pocas las que te van a decir las cosas como son, ¿no? A mí me hubiese encantado en mi época encontrar a alguien que me dé un consejo, me diga algo, ¿no? Lamentablemente no ahora... No la tuviste. Ahora es como que todos contra todos. No, a ver, ¿quién? Qué fuerte. ¿Qué? No, es que sí. Exa, o sea... como tu casa. ¿Qué? Otra cosa es que tú haces cosas en mi casa que es distinta. No mezcles a mí. Yo que te abro la puerta. Es complicado encontrarnos. Siempre buscan su beneficio o qué pueden sacar de ti, ¿no? Entonces, con el tiempo y la experiencia te das cuenta, pues ya vas viendo, ¿no? Normalmente sí tengo amigos muy cercanos que pertenecen a la televisión, pero son dos, tres. Y fuera de la televisión sí están... Yo les digo a mis mejores amigos que son como mi familia, ¿no? A quienes siempre he recurrido cuando ha pasado algo, ¿no? ¿Y metiche? No, la gente lo conoce como metiche. Dices cur y no vas a saber qué estoy hablando yo. El tema de cur es complicado. Metiche. Yo sí lo considero mucho a metiche, lo quiero bastante. He estado en los momentos más complicados de él y sí me dolió mucho una entrevista que dio él en su programa donde tuvo expresiones que para mí fueron muy fuertes, ¿no? Yo creo que de las pocas personas que hay en este mundo, conozco bastante de él, sé cómo es él fuera de cámaras y me sorprendió bastante cuando él dio estas declaraciones que yo dije, si así es mi amigo, ya no quiero... Prefiero los enemigos. No, te gustó, no me gustó, ¿sabes por qué? Porque yo nunca me he burlado o he hablado de los temas fuertes que han pasado de él que son públicos. Ni siquiera para hacer un chiste. Claro. Hasta en eso lo he respetado. Ha respetado, claro. Exacto. No, por ahí que me puedo burlar de alguna pareja que ha tenido en algún momento, pero de las cosas bochornosas que han sido públicas, ni siquiera por chiste, ¿no? Por un tema de respeto. Pero sí siento que la última vez se excedió en la entrevista que él... Por eso, obviamente, te molestaste por eso. Sí, y seguro... ¿Te sentiste en algún traicionada? Momento, no traicionada, porque él no ha contado algo personal mío o ha develado un secreto. Bien. Pero sí me dolieron sus palabras. Siento que fueron muy fuertes. Se expresó fuertes, mal. Sí. ¿Crees que es por la desesperación de los puntos que no le acompañan? No sé qué es, lo que pasa es que él es muy pasional. Él cuando comienza a hablar de alguien es como que entra así en... ¿En personaje? En personaje y... Ya se olvida ya. Y comienza a hablar y a veces no mide lo que está hablando. Pero igual existe un cariño porque, como lo digo, yo a Metiche lo conozco fuera de televisión y fuera de televisión es totalmente distinto a lo que tú ves en una pantalla. Mm. Aunque puede ser sorprendente para muchos, pero es así, ¿no? Sí, yo me lo he cruzado en varias oportunidades, tranquilo. Bueno, yo le he visto. Sí, súper súper buena onda. Yo he viajado con él, hemos compartido muchísimo en la época de Hola a Todos. Y por eso que a veces cuando... se expresa, hay cosas que sí te duelen. ¿Y lo has hablado ya con él? No, hemos tenido la oportunidad de conversar, seguro en algún momento se dará y le diré lo que siento, ¿no? Claro, porque es importante. Si han tenido mucho cariño entre amigos, yo creo que lo mejor hemos es conversar. Hemos viajado juntas, hemos hecho muchísimas cosas. O sea, han compartido cosas. Bastante, sí, entonces. Sí, yo sí. Creo que sí es importante. Todavía se puede arreglar sí, eso. En algún momento sí, lo vamos a tener que conversar. No en una pantalla de televisión, no me gustaría no, claro, eso, pero claro, sí personalmente. No. Qué bonito. Este jueves... Sí. Me gustaría que... No. ¿Qué? Está triste porque no va a comer carne. De verdad, de verdad que eres bien faltoso. Te estoy diciendo que mi vieja ve el programa, mi papá también, y vienes con esas palomilladas acá. Y esto va para ti, no va para el carro. Esto va para ti. ¿Y enemigos en la televisión? ¿Sientes que tienes enemigos en la televisión? No, yo soy muy selectiva con quienes puedo considerar enemigos, ¿no?
De ahí con los demás, en verdad, no tengo ningún problema. Obviamente, mis revoluciones han bajado bastante a lo que era la época de Hola a Todos a lo que es ahora, ¿no? Ahora, mido bastante, ¿por qué? Porque los años pasaron, la experiencia de la vida te hace entender y a tener empatía por la situación que pueden pasar otras personas, ¿no? Ya. Porque la vida o lo que sucede en muchos artistas, cuando tú no la pasas, señalas y juzgas porque es parte del trabajo, pero ya cuando pasan los años y te suceden cosas, es como que ahora miras las situaciones de otra forma, ¿no? Entonces ya no eres tan incisivo o quizás tan cruel con tu comentario. Claro, ya te vas midiendo, de acuerdo a lo que uno ha pasado también. Exacto. ¿Y Adriana Quevedo? ¡Uy! ¡Esa no está la pregunta! Yo te voy a decir algo. Dímelo. En mis 21 años de trabajo en televisión, he tenido la oportunidad de compartir con muchas personas. He trabajado en grupos grandes, ¿no? Hablamos de Recargados de Risa, JB en Latina, he estado en un Miss Perú. Y nunca he salido a hablar de algún compañero de mi trabajo, ni a insinuar cosas que no son ciertas. Y eso es lo que me molesta de la gente. Cuando se sientan en un programa y la sientan porque sabes que va a hablar de una persona, ¿no? Entonces, me molesta que den a entender algo que no es cierto. ¿Cómo qué? Como que quizás yo puedo maltratar, porque eso fue lo que se dio a entender en un programa. Yo no lo había visto así. Que yo, mienta, no sea mentiroso. Yo puedo maltratar a una persona. Sin embargo, como te digo, yo tengo más de 20 años trabajando en televisión. Tengo muchísimos amigos de producción. Y pero ella no es tu amiga. No, ella no es mi amiga. Ella ha sido mi compañera de trabajo. Entonces, yo respeto desde la señora que limpia hasta el gerente. Sé cuál es mi lugar y no porque trabaje o tenga una posición de conductora voy a tratar mal a las personas. Sé quién es mi jefe y a quién tengo que respetar, como también respeto a las personas que no están frente a una pantalla de televisión. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Entonces eres como yo, eres como yo. Sí. Y yo tengo, es más, es gracioso porque yo tengo muy buena relación con gente de producción y en cierta forma lo que soy ahora les debo a ellos, ¿no? Porque cuando te haces amigo de la gente de producción, ellos son los que te comienzan a llamar y a conectar por todos lados. Es verdad. Y te invitan y te llaman. ¡Aprende, Exxon! ¡Tú sabes! Por eso se debería llamar Carla Paquema. Eso de producción aprendió las conexiones, nada más. Para con los desmontajes. ¿Se pueden controlar, por favor? ¿Se pueden? Estoy diciendo del principio que estamos Jueves Santo y ustedes están con estas barrabasadas, porque otra vez, ¿verdad? Barrabasadas. No sé, lo escuché hace poco a una chica. Y de verdad, un poquito más de respeto. Y mira, y es la primera vez que hablo del tema, porque en su momento no quise tocarlo, porque, como te digo, prefiero... Es más, igual me ha pasado cuando he salido a algún canal, siempre he salido dando las gracias, ¿no? Porque bonito, considero yo que lo que pasa en un set de televisión en interno se queda ahí. O y sea, no tiene por qué salir a ningún lado. En exclusiva para Edson. ¿Para qué más? Gracias. Total, me no era Carla, ¿para qué más? Hipócritas. Así es, para que te des cuenta la clase de basura que son estas. Menos mis invitadas. Menos mis invitadas bellas. Ustedes son una basura. Vamos con la última. Último huevo. Aprovecha. Cuidado, te lanzas, porque tú para lanzarte para el último o la que queda, ¡ja! Quieres agarrar. Aprovecha el último huevo. Ay, vamos a ver qué. Sabemos que tú, Carl, has pasado por muchas... Carl. Me siento como el gringo Carl. No, ha pasado por muchas facetas, ¿no? Ha sido actriz cómica, ha sido empresaria, conductora de televisión, conductora de radio. ¿Qué sientes que te falta hacer? Yo siento que en realidad ya no me falta hacer. En su momento decía, me gustaría ser locutora de radio. Ya. Y se me dio la oportunidad, yo ya tengo en radio... 5 años, casi 6 años. Vuela, ¿no? Pero es gracioso porque empecé como locutora de radio de cumbia, luego pasé a locutora de radio en Onda Cero, que es música urbana, totalmente distinto a lo que era mi rubro, que era normalmente mi nombre relacionado con la cumbia. Y de Onda Cero pasé a la salsa, porque Radio Panamericana es full salsa. Mío, ahorita termina el Ritmo Romántico y sí, nos cancela todo. Créeme que me falta eso. Entre la arena y la luna la veo a ella. Sí. Y entonces siento que como trabajadora siempre me he exigido
y no me he puesto límites, ¿no? Si me has dicho, oye, ¿por qué no actúas? Ya vamos, actúo. Oye, ¿por qué no haces eso? Vamos, lo hago. Oye, qué ¿por qué no vas para acá? También lo hago. O sea, no me he puesto límites y siempre he demostrado que en lo que he podido hacer me ha gustado y lo he hecho bien, ¿no? No te has puesto límites. No. Obviamente hay que decirle a la gente y a gente que está aquí presente, se refiere a lo laboral. No, ah, es no, para claro. que tú hagas de tu vida y no te le pongas límites. No, no, no. O sea, no, estamos no. hablando de lo laboral. Eso para que no, solamente no, para que se le quede a una persona que está aquí presente. Y que de verdad que me da ganas de decir un par de cosas, pero no se las digo porque... ¡Cállate! 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 Mi brazo izquierdo, la presión. Ay. Le da. Ya son los años. Le da. Solo quiero recordarte que si tú quieres festejar tu cumpleaños, obviamente lo haces aquí, en IT Club. De repente dices, oye, tengo una fiesta. ¿Dónde lo paso? ¿Dónde lo puedo celebrar? Contáctate con Paolo Ceballos. Él te da el box aquí, en IT Club. Y la pasa sensacional. Orquesta en vivo. Miren este escenario. Puedes subir. Ven, y con hora loca incluida. Y de pasar. Y voy a estar aquí también. Mi voz es el de allá. Gracias. Y IT Club. Avenida Javier Prado, 1860. Javier Prado, 1860. Este. No vayas al oeste. Este. Bien, entonces vámonos con... ¡Dibújalo con la boca! Dios mío santo. No van a dar figuras y nosotros... No, no van a dar nombres, ¿verdad? O... Figuras, figuras. ¿Figuras o nombres? Figuras. Figuras y nosotros tenemos que dibujarlo con la boca. A ver, ¿sabes agarrar con la boca? ¿Qué? No, para dibujar, pues, para dibujar. Ah, está nuevo, o sea, no vais a pensar no, que no, sí, ya es... estás buscando a ver. Mira. Si había mordidas. No. ¡No, esa es la puta! Ay, no, Dios mío. Ya. ¿Qué? Oye. Agárrala bien. ¿Qué? Ah, ¡música! ¿Pero vas a poder? Vamos entonces con la primera. El primer dibujito. Vamos con el primer dibujito. ¡Música, por favor, César Miranda! ¡Vamos! La pizarra está hecha. ¡Huevo! ¿Qué? ¿Cómo agarra el con su boca? ¿Qué? ¿Qué? ¡Oye! ¡Oye! ¡Es un huevo nomás! ¡No un kilo! No, escúchame, entonces he hecho una torre ahí que... No, no, el punto a quién se lo van a dar, la verdad. Al pájaro. Tú quisieras quedarte con el punto, pero no, el... ese punto no va a ser por él. Cero, entonces. ¡Ocho! ¡Qué feo! ¡Música! Ahí en su clase de arte. ¡Qué feo tu huevo, Exo! Ay, cállate la boca. Perrito, ¿por qué te adelantas? Car, espérate, perrito. ¿Qué? Suave con Laika. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Sácalo, eso! ¡Sácalo de la boca! ¡Ya, sácalo de la boca! Oye. ¡Muéstramelo! ¡Mira, ¿qué? ¡Ah! Ah. ¡Qué raza es! ¡Como tú! ¡Vamos, entonces! ¡Vámonos! Pero, ¿para qué me pregunta? ¿Para qué me pregunta? ¡Punto para mí! ¡Música, por favor! ¡César Miranda! Lo máximo, ¿eh? Vámonos a... Gusano, eso lo conoces bien. Dibujado. ¡Vamos, Carla, vamos! ¡Carla, Carla, 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 Carla! 5, 4, 3, 2, ¿dónde está el gusano? ¡Ah! ¡Ay, el mío está más bonito! No, punto para Carl. Vamos, vamos. ¡Ay, sí! ¡Mi primer vamos? Punto! Ya te lo comiste, pues. ¿Qué? Con el siguiente. Emocionada porque por primera vez tengo un punto. Ay, no sé si me da nostalgia, no sé. Pero ya vas a tener bastantes puntos, vas a ver. Abre tu bandeja de Instagram. Vamos entonces a un honguito ahora. Eso no. Vamos. Eso,
digas. No, no, habla bien, no, habla bien. No. Escúchame, ¿dijeron honguito o foto carné? ¡Qué buena! ¿Perdón? ¡Qué buena! ¡Qué buena! Ya, sáquenlo ya. Sáquenlo. ¿Seguridad? Sí, sáquenlo. Está ya, ¿punto para quién? ¡Para ¡Ay, no, ay, no, no! Ay, no, estás enamorada acá, no lo moleste, por favor. Ya, ¿qué viene? Siguiente. Ay, no. ¿Qué? Oye, escúchame, tú te estás tragando el lápiz y ya tampoco saca, puedes sacar el diente. Escucha, que si lo pongo la tapa tiembla, pues. Ay, ya. Maestra, maestra. La puntita, la puntita. Se sale, si no hay... Popó es. ¿Qué? El mío está más bonito. No, 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 diga, no, ¿qué? Tampoco se pasen. No. Milagros, ¿cómo vas a decir que sí? Lo que pasa es que esta es una popó de Tamaguchi. ¿Qué? ¿Te acuerdas cuál es Tamaguchi? Sí. Eso es encuadradito, así. Claro. No, de verdad. Punto para nadie. 1-1. No. 1-1 y punto. 1-1 y punto. 1-1 y punto. No, iba 2. Iba 2 puntos. Ya, 2. No, 3 qué. ¿Qué picón eres? ¿Qué picón eres? Punto para Carla. ¿Te ha dicho punto para Carla ahí atrás? Helio, Helio. Te vas a quedar sin puntos. ¿Qué? Cualquier cosa, pero jamás me quedaré sin puntos. ¡Vamos a! En tu cuerpo tiene bastantes puntos. Las cirugías. ¿Qué? Qué conchudo eres para decir mi cirugía. Qué conchudo. Tú y tu mujer encima. Vamos con el siguiente. Vamos a disfrutar. Ahora a Johnny. Ay, perdón. ¿Qué? No. Es que como era arrastrado y baboso. ¡Un caracol! El mío está mejor, de verdad. Fuera, acá, ¿cuál mejor? El mío está mejor. No se pasen, pues. ¿Qué van a decir? Parece un miembro. Eso es lo que tú paras pensando. Y encima ha caído. Oye, no te metas tampoco, mi amigo. Ay, no. ¿Qué? ¿Qué, ahora le van a poner punto ahí? Sí. ¿Cómo le vas a poner punto a ella? Ya, pues. Deja que las demás tengamos puntitos también. No se está aburriendo. Sí, sí. Ya el siguiente, rápido. El último. ¡Pucha madre! ¡Ay, por los... ¡Los cachos! ¡Los vas a saber dibujar bien! ¿Perdón? Me ha faltado el respeto, me ha faltado el respeto. ¿Te cambiaron qué? ¿Qué? Me cambiaron la figura. Ay, Dios mío. Ya labios, dice. Es que muchos cachos, pella. Ya, repetición. Una boca, pues. Muchachito. A ver, el tuyo. Ay, no, de verdad, no, pero horrible. Tú borraste. No, ya, ahí nomás, no, ahí nomás. Ya, picó, ya, no, picó, la no, pizarra, no, dame la pizarra, ya, picó, Carla, no, verdad, picó, no, dame la pizarra, no, ya, picó, ya, no, no vale. Pudre, verdad. No, ya, a mí me gusta jugar con música para picón. Algo, por favor, César. No, ya no juego contigo, ya. Ya no quiero jugar contigo. ¿Qué viene? Ya, la ruleta, rápido, ya. Ya, retírate, deja la ruleta, retírate. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Qué? Continuamos. Yo siento. Vámonos con... Yo siento. ¡La ruleta loca!
¿Qué dijo, perdón, el yo otro? Yo sí entro, dice. De verdad que, de verdad, ni respeto, de verdad acá. Tienes que girar, mucho cuidado, porque las astillas, ¿no? Pero tienes que girarlo despacio, si no me desarmas el kiosco. Gíralo, con cuidado. Siempre en todas. Ping pong. Ping pong. Ping pong. Ya sabes el ping pong. Yo te doy una palabrita y tú me respondes con algo significativo para ti. Musiquita. Dice, amor. Mis hijos. Radio. Mi trabajo. Risas y salsas. Risas de América. De América. ¿Ves? ¿Ves? Producción. Risas de América. Compañeros. Matrimonio. Felicidad. Conducción. Mi vida. Divorcio. Feliz. Amistad. Para siempre. Fidelidad. Lealtad. Familia. Mi mundo. La máquina. ¿Ah? ¿Qué? ¿Cómo fue? Ah, ¿qué tiene que ver? La máquina. La máquina. Mi entrenador. Carla Tarazona. Una persona que si se dan el tiempo de conocerla, se van a dar cuenta realmente quién es. Yo sí sé quién es Carla Tarazona. Carla Tarazona es una mujer trabajadora. Carla Tarazona es una mujer luchona. Carla Tarazona es madre, amiga, mujer. ¿Qué? Una pregunta, ¿este es el programa Carla de Yo Tarazona? Tío, no. Estoy confundida. No, querido, cállate la boca. Cállate la boca. Discúlpame, sino que me descuadra. Okay. Estoy inspirándome y él se mete. Okay. O sea, ¿quién le ha dado cabida acá? Pero siempre se mete. Siempre se mete y sobre todo en las relaciones ajenas. Vamos. Vamos con una más, ¿sí o no? Vamos con una más, por favor. Otra ruletita más, por favor. Vamos. ¡Uy, el pajarraco pregunta! Pajarraco, ¿tienes una pregunta para Carlita? Sí, 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 sí. ¡Ay, Dios mío! Ya. ¡Qué rápido! A ver, ¿cuál es tu pregunta para...? Carlita, Dios. ¿Es verdad que cuando pides el plato a la cubana no quieres el hueva? Te cuento que el huevo es parte de mi dieta. ¿Qué? Claro, ¿qué? Por supuesto. Te trae... Mira, me vas a respetar. Escucha, ¿te parece que ha marcado tu vida el huevero? ¿Qué? Porque de todo ahora lo involucra el huevo. Claro, lo que pasa es marcó que... ¿Marcó bastante? Por el huevo, pues, ¿no? Porque... ¿Quieres un huevo? Claro, por el, ¿no? Por decir el huevero. O sea, ¿pero antes sabías quién era? No. Ay, entonces... ¿Tú le dices? Es que sabes que por eso siempre digo yo. No le des lamparín a quien Dios no le dio luz. ¿Por qué tú te llevas esos personajes? Ay, mira, no soy la única. Varios somos padrinos y madrinas en su momento. ¿Eh? Varios, hay varios, sí. Pero... Salud para mí. Escúchame, la lista es larga. La lista es larga, ¿no, Carla? Pero es que en ese momento, bueno, también, como dijiste, tú son errores y, bueno, no te avergüenza nada y... No tendrías por qué avergonzarte, ¿no? Son cosas que pasan en la vida y de esas cosas aprendes, ¿no? Si en su momento lo hiciste de corazón y está bien. Sigue la vida así porque al final... Cuando voltees hacia atrás no te vas a arrepentir porque hiciste las cosas bien hasta el final, ¿no? Qué lindo, de verdad. Hay preguntas también del público, quiero decirte. Oye, me encanta qué rápido el otro, ¿no? Qué bonito que una. Hace media hora le pedían cosas de iglesia y ni sabía. Pero la de huevo al toque la saca. No, se reacciona rápido. De nuevas preguntas del público, ¿estamos? ¿Quieren preguntar? Hermana. Ruleta, me gusta la ruleta. Otro, ¿te gusta otro, la ruleta? Otro. ¿El manager quiere preguntar? El manager quiere preguntar. A ver, por favor. ¿Se puso tímido? A ver, pregunte, por favor. Quiero saber si es que su relación con Cristian mejoró después de que él terminó con la Chabela. Sí, claro. Cuando terminó recién con Chabela. Exacto. No lo quise decir buena antes, pregunta. Pero fue así. Carla, así fue, así... Terminó así. Y pa, conversar. Sí, y todo cambió.
Cuidado que es su amiga. Frente algo. Oh. No, 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 de verdad que, o sea, sí. Sí, le cuida no, a su yo, perro. No, como no, te digo, para mí creo que ese ciclo se acabó y tenía que acabarse cuando ya ambos admitieron públicamente y pidieron las disculpas. Yo creo que para mí eso fue suficiente. Tampoco era darse de látigos en la espalda, pero tampoco era que yo mentía, ¿no? ¡Qué nervios! No digas que nervios, porque bien que bailoteabas y salían todos juntos. ¡Ay, qué nervios! Carla, yo te voy a decir una cosa, mira. Fuera broma, llévate la música. No, Carla, ahorita yo te voy a decir una cosa de verdad, y esto ya fuera broma de mi programa de todo lo demás. Yo nunca he salido a bailar con la Chabelita. Nunca he salido a bailar con Chabelita ni con Cristian. Nunca he salido a bailar. ¿Ves? De repente te han dado un mal dato ahí. Yo nunca. Yo soy amigo porque, me encuentro, yo besito, pero nunca me involucro, ni siquiera nunca le he preguntado a Cristian, oye, ¿tú cómo te llevas con Carla Tarazona? Soy muy poco de preguntar a la gente sobre su vida personal y acá está testigo el man M, porque me dice, Exen, ¿pero por qué no le preguntas si estás ahí? ¿Cómo le voy a preguntar de su vida personal a la persona? O sea, ¿cómo yo voy y le pregunto? Por ejemplo, acá sea un chico que es un amigo, ¿qué me voy a meter? ¿Qué haces con ella si a ti te gustan los chicos? No le puedo preguntar. O sea, es mal, ¿ves? ¿Te das cuenta? O sea, hay cosas que uno no puede incomodar. Y nunca me ha gustado, de verdad. No sé nada, de verdad. Una vez dije una cosa en televisión que uy, Dios mío, me fijaron, pero de verdad no sé de la vida de nadie. Su vida, de verdad, en sus cuatro paredes. Ni, por eso no opino. Nunca sabía, mira, ¿ves? De repente tú pensabas que yo iba a salir a bailar con Chabelita. No, nunca. Que salgas a bailar, pero el entorno en sí, todos, ¿no? Era tan fácil darse cuenta de la situación y de las cosas que pasaban, que yo sentí en ese momento que muchos callaron, que mira, muchos no dijeron lo que tenían que decir y todo el mundo me atacó a mí como si yo, hasta me cerraron la puerta del canal porque yo era supuestamente la problemática, ¿no? Sí. Tú entraste en el 2016, ¿cierto? Exacto. 2016, yo justo entraba como elenco contratado ya, primera vez, porque había ido a bailar antes. Fue la primera vez que yo entraba y justamente yo bailé contigo también. Pero yo después, lo que había dentro, yo no sabía, no me he dado cuenta, de verdad. Yo me venía a enterar después. Ah, inocente. No soy inocente, sino que no soy como tú que te metes en la vida de los demás. Yo tengo otros ingresos como comer. Entonces, de verdad, yo soy así y no tendría nada, por eso me dicen, ay, como me dijo Melissa. No, es que amigo, de verdad, a mí no me molesta porque tú seas amigo de Yajaira. Me dice, tú eres amigo de todos. Y de verdad no, que claro, nadie no, tiene por qué involucrarse. Claro, yo no me pero meto. En ese momento el entorno era ese y yo obviamente tomé mi distancia de todos los que estaban cerca de ellos, ¿no? Claro. Entonces, de dije, hecho, sí había mucha gente todos, que sabía o que estaba muy pendiente. Porque éramos muchos, ¿no? También tú sabes que hay un montón de gente, sí, ¿no? Claro, pero tampoco somos cojudos, porque nos damos cuenta de todo. Sí, es verdad. La sí. gente que ahora, sobre todo que está uno con no las se meta bien... o opine o esté involucrado es muy distinto, ¿no? Pero sí hay cosas que uno puede ver a su alrededor y dices, bueno. Yo nunca y es lo un vi. Tema de cada uno. Nunca lo vi. ¿Qué, era gracias ciego? Gracias a Dios. ¿Qué? Gracias a Dios no lo vi porque como no me interesaba. Entonces no me da. No sé cuenta. Si está hablando de verdad o mentira. No, si estoy hablando de verdad. Ya la gente no me cree nada. No, de verdad. Vamos con la siguiente, Erleta. Vamos a ver. ¿Qué? No entiendo. Ay. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué casualidad? Pregúntale a Exa. No, pero ya creo, mi duda ya quedó despejada. Era la pregunta que yo te quería hacer hace tiempo, si tú sabías algo de lo que había pasado ahí. No sabía, Carlita. De verdad, te lo digo así, sincero, en tu cara, no sabía nada. Yo me vine a enterar después, cuando ya creo que ya había pasado años. De verdad. O ya sería como que me diga que se enteró cuando acabaron. No, nunca tanto. Nunca tanto, pero creo que fue cuando, porque salió pues un ampán y unas cosas así. Ay, recién. Sí, ya. Dejémosla ahí nomás. Te quedó claro. Paz y amor. No, yo soy paz y amor de verdad, porque de verdad yo, si no te diría, oye, ¿sabes, Carlita, consigue un kilo de huevos? Ah, porque yo nunca trato de sacarle provecho a algo, de nada. Yo de verdad no me da cuenta. Yo estoy preocupado por mis coreografías y punto. Ese es cuando vas a trabajar. ¿Le creemos? ¿Qué, bailabas? Sí, de verdad. ¿Le creemos? Es que recuerda que en esa época bailabas muchas coreografías. Entonces yo sí... Era como el principiante y estaba nervioso. Entonces, esa era mi vida, mi preocupación, mis coreografías. Te creeré, pues. Pero no del... No, pero es que no me pongas esa cara. Porque tú dices, te creeré, pues, y vienes acá toda airosa, toda prepotente. Porque eso es lo que estás haciendo tú. Entonces, ¿sabes qué? Acá cortamos todo esto, ¿ya? Porque... ¿Para eso me invitas? Una giradita más. Era broma. Era broma, amiga. No, vamos. Entonces, giradita. Una más, una vez. Giradita. ¿Qué? Ay, no, el pajarraco otra vez. ¡Otra!
ya, 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 esto quiero hacerte una pregunta. Día 3. ¿Qué? Esta es una pregunta, esta es una pregunta, Carla. Está muy de moda ahora en las discotecas, en las reuniones. Los besitos de a tres. ¿Alguna vez te has dado tú un besito de a tres? De a tres no recuerdo, la verdad. No. Yo ni salgo ahora, no sabía que estaba de moda eso. Está de moda, te contaré. Sí, que si no lo hace, después te castiga. He visto un TikTok que hacen que son de tres y se dan besitos. Ah, lo hace la última tendencia, recién lo voy a implementar este sábado, sí. Si no lo hace. En Ayacucho, en Ayacucho, en Ayacucho. No, es que pasa. Y los chicos están dando... besos de tres. Oh, sí. Sí, es una cosa loca. La verdad que tienes no. que entrar en tendencia. Ahorita que estás sola, voy a comenzar después, a salir un poquito más. Claro, no así te divierte, lo pasa bien. Otra giradita. Por... ¿Otra más? Sí, pues. Giradita, giradita. Me gusta el giro. Una llamadita. ¿Confieso qué? Una confesada más. ¿Qué tienes que confesarnos? Algo que quieras desembuchar ya. Sí, sí. Claro, porque... ¿Qué digo? No sé. Algo que quieras confesar, así como que querías preguntarme a mí, por ejemplo, si sabía lo de la chola. Pero algo más. ¿Confiesas? Mi vida es muy expuesta. Pero ¿qué siempre ves? Ah, siempre sabes. Nos venimos a enterar de algo nuevo, ¿sí o no? Sí. Titulares. Algo. Titular, dame titular. Sí, dame titular, hermana, para que rebote. Es que no. ¿Qué te puedo confesar? No sé, es que no. Mi vida es tan... ¿Llegaste en algún momento a cuadrar a Chabelita? ¿Qué? ¿Cara a cara? Nunca la volví a ver. ¿Nunca la volviste a ver? Y la conversación que tuvimos se dio porque ella estuvo en vivo en el programa de Rodrigo y Gigi. Ya. Y la acorralaron prácticamente. Ya. Y ella comenzó a contar y a hablar las cosas y a pedir... Entre dientes se dice, ¿no? Porque cuando uno pide disculpas, dice, ¿no? Perdón, yo me equivoqué, pero este era como, si hice daño, pido disculpas. Ah, ya, me dijo, ¿sabes qué? Yo me equivoqué, pido claro, disculpas. Entonces yo llamé por teléfono. Yo fui la que llamé, ¿no? Por teléfono. Sí, ¿no? Más o menos sí. Sí, algo. Y yo dije que sí, si sus disculpas eran de verdad, de corazón, yo no tenía ningún problema. Y ahí se zanjó la situación, ¿no? Ay, qué interesante, de verdad. Es que yo no paro hasta que las cosas se digan como se tienen que decir. Un aplauso. Me siento en un programa así, Un aplauso para ella, señores. Carla Tarazona, en Enzo. Lo hemos pasado bien, ¿sí o no? ¿Sí o no? No hay más, ya no hay más. Se acabó el tiempo. De verdad, nos ha gustado tu sinceridad, cómo te hemos conocido fresca y natural. Ah, no, será la palabra. Me equivoqué. No, cómo te hemos conocido. Ya sí dice que no es amiga. No, o sea, sí es mi amiga porque obviamente, pues, bailarines, ¿no? ¿Cómo no la voy a conocer? Le mando un beso, además. ¿Es tu amiga o es tu compañera de trabajo? Claro, mi compañera de trabajo. Buena compañera de trabajo, sí, es verdad. Claro, yo no le cuento a mi vida personal y tampoco me cuento sus cosas personales, okay. Nunca. Próximo titular. Nunca, ella no es mi amiga. ¿Ves? Algo tenía que dar. Bien, bien, tú sí, me gusta, gracias. De acá hay rebotes, de todas maneras. Atención, Publimetro, ya sabes que voy a tener el titular. ¿Nos ha gustado esta entrevista, sí o no? Sí. ¿Ustedes quieren hacer otra? Que vuelva. Quiero hacer otra preguntita, de repente alguien aquí en el set. Alguien. ¿Para qué quieren que vuelva entonces, si no saben ni siquiera cómo? ¡Ey! ¡Ha sido Carla Tarazona en Enzo! Si te queremos ubicar, ¿dónde lo hacemos? Nada, en mis redes sociales. Y ya saben que de lunes a viernes, de 6 a 9 de la mañana, las Power Sensuales en Radio Panamericana. Las Power Sensuales. 10 y 15 de la mañana por Panamericana Televisión. Préndete. Y los domingos a las 10 y 30 de la mañana tenemos Ñawi. Podemos ver más, que es un programa también en Panamericana Televisión que tiene que ver con temas oftalmológicos. Claro, mira, está en todas, ¿ah? De verdad. Atención, choca, cuidado con esto. Está en todas. Bueno, nos vamos hasta la próxima. Por favor, pórtense bien. Música, música. No. Semana Santa, oye. Nos vamos en modo reflexión. ¿Cómo caminarías? Queridos hermanos. Me voy a entregar al Señor. ¡Eso también! A su viejo me voy a entregar. En estos momentos.